la Federación Internacional de Tenis realizó el curso introductorio de Beach Tennis del 16 al 19 de junio en Brasilia. Este evento es considerado inédito, ya que es la primera ocasión que se realiza un curso de esta disciplina dirigida a los entrenadores. En representación de la Federación Ecuatoriana de Tenis, estuvo Alexis González, coordinador técnico de Beach Tennis. Sí, bueno, este es el primer curso que hace la ITF de Beach Tennis. Tuve la oportunidad de representar a la Federación Ecuatoriana de Tenis. Fue en Brasilia. El curso fue del 16 hasta el 20. Es un curso... Es la primera vez que ITF hace este tipo de cursos. Recibió 10 países de Latinoamérica, un curso piloto, vamos a decirlo así. Bueno, el principio es darle formalidad al beach tenis. Desde el aval de la ITF hacia el beach tenis, la ITF ha estado regulando reglamentos, circuitos, torneos, todo, y justamente el plan de desarrollo, ¿okay? El plan de desarrollo que viene creándose muy minuciosamente, pues ya tiene un curso, ya después tendrá los niveles como en el tenis, nivel 2, 3 y todo lo que tenemos también en el tenis. Se habló del circuito profesional, se habló de los niveles de instrucción. Por lo menos este curso, digamos que era para lo que son los beginners y los intermediate, que son un curso parecido, que ¿okay? Principiantes e intermedios. Luego hablamos obviamente de los fundamentos técnicos, de todo lo que es la comparación con el tenis. Podemos hablar también del desarrollo en Latinoamérica. Nos enteramos del resto de los países que Brasil tiene casi 500,000 de jugadores de beach tenis solo en Brasil. Podrás imaginar que ahí funciona la mayoría del circuito profesional. Bueno, nosotros tenemos acá en Ecuador tenemos un plan interesante también de desarrollo, cosa que no tienen el resto de los países nuevos, como Paraguay, como Costa Rica, que son países nuevos, y incluso pues estamos tomando todos el mismo modelo. Claro que sí, seguimos el mismo orden, dándole como te digo formalidad al deporte. Ahora mismo me apego al departamento de capacitación y replicamos ese curso acá. Sacamos una nueva camada de profesores que tanto nos hace falta. Es un plan que tenemos también desde hace rato acá en la FED, solo que bueno, necesitamos este curso y el aval de la ITF para entonces nosotros irnos con toda la estructura que tienen ellos y hacer este primer curso certificado en Federación Ecuatoriana de Tenis. Mira, lo primero es un curso de promotores y entrenadores. ¿Okay? Luego de ahí pues vendría un nivel 1, un nivel 2 y más adelante un nivel 3, conforme a lo que está haciendo la ITF. ¿Okay? Un curso introductorio que te dé que te saque una buena cantidad de profesores, y de ahí pues vamos dándole orden con los distintos niveles.